pues yo quiero que pongas atención muy especialmente en este día, porque lo que hoy vas a escuchar tiene el poder para transformar el concepto que tú has tenido de lo que es la oración. Tiene el poder para que a partir de este día, cuando tú ores, lo hagas con un mayor entendimiento de lo que realmente es la oración. Yo quiero hablarte del poder de la oración. Quiero tomar como base un pasaje del cual Jesús enseña y habla, y dice: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera, ¿quién es cualquiera? Todos, ¿verdad? El que es cualquiera, levante su mano. ¿Eres un cualquiera? Bueno, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Miren, lógicamente Jesús nos enseña en este y en otros pasajes acerca de la oración. Y la oración, la gran mayoría de las personas lo toman como algo religioso, como algo aburrido, como algo que se hace de forma tediosa, como algo que hay que convencer a la gente para hacer. Y el problema es que no hemos entendido lo que es la oración. Porque si entendiéramos lo que es la oración, entonces la dinámica de la oración sería completamente diferente. Y por eso hoy yo oro para que el Espíritu de Dios nos abra los ojos del entendimiento, para que salgamos de aquí con un concepto nuevo del Espíritu, de lo que realmente es la oración y de lo que la Escritura nos quiere decir acerca de la oración. La oración debe ser redefinida, pero redefinida y entendida a través de la óptica del nuevo pacto, no a través de los conceptos religiosos y de los conceptos de dinámicas del antiguo pacto, sino de la realidad de la cual ahora poseemos en Cristo. Mira, la mayoría de nuestros conceptos y nuestras dinámicas de oración son obtenidas y son copiadas del modelo del antiguo pacto, y son las mismas dinámicas que realizaban los hombres que nos precedieron en la fe, pero que actuaban bajo las sombras y bajo las figuras de lo que iba a venir, que es lo que tenemos el día de hoy, la vida en Cristo. Y ellos no vivían bajo las realidades y las riquezas que ahora poseemos en este cumplimiento de los tiempos. Me están hablando y déjenme apago este teléfono, porque creo que si no, no me puedo concentrar. Muy bien. Entonces, quiero que entendamos que nosotros entonces sacamos casi todos nuestros modelos y las dinámicas de las sombras, de lo que se hizo en las sombras, pero los hombres que vivieron antes de la resurrección, todos vivieron con los cielos cerrados. O sea, era una realidad diferente a la que nosotros vivimos. Todos estaban alejados de Dios. Todos estaban condenados. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos ellos tenían un velo en su entendimiento, no entendían las realidades del Espíritu. Todos ellos caminaban con la naturaleza de pecado. Todos estaban muertos en delitos y pecados. Todos eran hijos de ira y todos estaban muertos en su espíritu. Wow. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si no es verdad lo que estoy diciendo, entonces ¿para qué vino Cristo? Vino Cristo porque necesitaba cambiar esa situación. La razón por la que vino era para transformar esa realidad y darle al hombre lo que el hombre necesitaba, que era la vida que solamente Él puede dar y que nos la da a través de la redención que obtenemos por Cristo. Ahora, ¿cómo es que una persona en las sombras, en esa condición antes de Cristo, cómo es que una persona oraba? Para ponerte un ejemplo, es como si el día de hoy le decimos a un indio o un indígena, mejor dicho, de las Amazonias, le decimos a esa persona que nunca ha salido de su tribu y no conoce otra cosa que su tribu, le decimos: viene un chino y necesitamos que a ese chino tú le comuniques las necesidades. Primero le cuentas la historia del pueblo tuyo y luego le explicas y le dices las necesidades que tienes como pueblo. Pero ese indígena no conoce otro lenguaje más que el de él, y el chino no habla más que chino. ¿Qué crees que va a pasar? Pues va a llegar el chino, se va a parar frente al indígena y el indígena va a hablarle, gritarle, hacerle señas, va a gesticular, va a tratar de explicar la historia y va a tratar de decirle las cosas que necesitan en su lenguaje, pero el chino no habla ese lenguaje. Del mismo modo, una persona cuyo espíritu está muerto por la naturaleza de pecado que le ha sido heredada en Adán, y que está ajeno, es ajeno a toda la vida de Dios, de la misma manera esa persona no puede comunicar en el espíritu. Y entonces, de la misma manera, la persona al tratar de comunicarse con Dios va a gesticular, va a gritar, va a hacer una actividad y otro ritual y aquello y esto, porque no entiende y no conoce esa realidad. ¿Tiene sentido lo que les digo o no? Bueno, y las razones son que nosotros somos, tenemos un orden de vida y somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en el orden de vida, nosotros podemos recibir realidades, percibir realidades de acuerdo al orden en el que nos movemos. Pones por favor la imagen. En este orden en el que nos movemos, en donde tenemos nosotros un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El cuerpo, donde dice dimensión física, es lo que nos ayuda, es lo que nos facilita, es lo que le da todas las dinámicas para poder conocer y relacionarse con el medio ambiente. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, natural a través del cuerpo, ¿cierto? Nosotros salimos y sabemos lo que está pasando allá por el cuerpo. El cuerpo nos ayuda a través de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que palpamos. También en cuanto a el alma, que sería la dimensión psicológica, esa nos ayuda a relacionarnos, y dependiendo si estamos sanos en esa área del psique o no, a relacionarnos con otras personas. Cómo tratamos a otras personas, cómo reaccionamos ante otras personas, es el área del alma. Y por otro lado tenemos un espíritu, que es la que nos ayuda y es la que desenvuelve en el ámbito del espíritu, y es la que habita en la dimensión del espíritu y que nos ayuda y nos facilita la comunión con Dios, a entender lo de Dios, a saber de Dios, a conocer de Dios y todo lo que tiene que ver con lo divino, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la característica exclusiva en la creación. El ser humano es el único que tiene espíritu. Los perros no tienen espíritu, los gatos no tienen espíritu, pero tienen un alma. A un perrito se alegra, se entristece. Sí, los que tienen animales se dan cuenta de eso. Tienen un alma, tienen sentimientos, tienen un cuerpo igual que nosotros. Pueden percibir lo que sucede y también tienen un alma que les ayuda con sus emociones. Se desenvuelven en sus emociones, se enojan, hay perros que se enojan, ¿cierto? Es el alma, pero no tienen un espíritu. Ahora bien, entonces el ser humano, ponme la siguiente, el ser humano, next, somos espíritu, alma y cuerpo, y el alma, ponla, todo lo que está aparece, lo que aparece ahí, ponlo. El espíritu nos relaciona con lo sobrenatural, el alma nos relaciona con lo psicológico, el cuerpo nos relaciona con lo material. En el alma, pues es todo lo que tiene que ver con mi mente, la manera de yo concebir las cosas, las emociones que yo cargo, sean positivas o negativas, los deseos y lo que muchos conocen como el temperamento. Esto es parte del alma. Estamos hablando de la oración, no nos vamos a desviar, solamente quiero poner una base para entender correctamente las dinámicas por las que debemos nosotros vivir esto de la oración. Siguiente imagen. Entonces tenemos un cuerpo que a través del cuerpo percibimos el mundo natural. Esto lo hacemos a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Pues la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Entonces todo esto nos da una percepción de lo material. Y esto se capta entonces también en la lógica, en nuestra mente, que ya también comienza a ser parte del alma. El alma sería el corazón, los pensamientos, las intenciones, ligado con la mente del hombre. Esa sería la parte del alma. Entonces fíjate que el cuerpo alimenta el alma. Lo que vemos es procesado por el alma. Y finalmente también tenemos un espíritu, que es donde habita, es lo divino, es lo que tenemos como diseño exclusivo de Dios, que es la vida de Dios en nosotros. Siguiente. El alma entonces se alimenta ¿de qué? Pues de lo que también el cuerpo le da, de la vista, del oído, del tacto, del olfato, del gusto, pero también de pensamientos, nuestra mente. Y también de emociones, nuestras emociones, buenas o negativas, alimentan el alma. Así es como se mueve el alma. El problema que nosotros tenemos es que estando acostumbrados a vivir dentro del orden natural, nuestra vida es regulada, es gobernada por el alma. Todo lo que hacemos es regulado por todo esto. Lo que veo es más importante, lo que siento es más importante, mis emociones me hacen tomar las decisiones en la vida, los pensamientos naturales me hacen tomar las decisiones en la vida, y entonces soy una persona que me muevo en el orden del alma, que es el orden en donde se mueve Adán, es el orden de Adán. Ponme la siguiente imagen. Adán, dice la escritura, que fue hecho un alma viviente. Hablando del primer Adán, dice que fue hecho un alma viviente, y el postrero, Cristo, la nueva creación, es un espíritu vivificante. Entonces, la diferencia entre uno y otro es el orden en el cual nosotros nos movemos. Uno se mueve por el alma, gobierna su vida por el alma determina todas las cosas de la vida, mientras que en Cristo es el espíritu el que debe gobernar todas las actividades del hombre. El problema es que el hombre en Adán como el espíritu está muerto, es la dimensión que le ayuda a relacionarse con lo espiritual, está muerto, entonces Dios para él le es irreal, le es incomprensible, no puede comprender, no puede entender las cosas del espíritu. Aunque podemos relacionarlos con el medio ambiente, aunque tenemos un alma que nos da emociones, pero tenemos el problema en Adán, que es, en ese orden el espíritu no conoce la vida de Dios. Entonces el hombre natural no ve las cosas del espíritu, no escucha las cosas del espíritu, no entiende las cosas del espíritu, por eso busca lo que no puede ver y se tropieza con la religión, pensando que es la solución a su condición. Y la religión entonces lo que hace es agarra al alma y alimenta al alma para tratar de corregir al hombre, a través de lo cual el hombre nunca puede encontrar la vida que en realidad está buscando. En el orden de Dios, el siguiente, en el orden de Dios, nosotros somos un espíritu vivificado por la fe en Cristo. Hemos recibido la vida de Dios. Y ahora Dios es real. Podemos conocer, podemos comprender, podemos entender las cosas del espíritu, ya no son ajenas. Ahora podemos relacionarnos o podemos nosotros en la dimensión del espíritu poder experimentar y tener esa vida. ¿Sí? Siguiente. Entonces, en el espíritu ahora tenemos conciencia, tenemos intuición, tenemos comunión con Dios, cosa que antes en el orden de Adán no poseíamos. Hemos recibido la vida de Dios y ahora a través de esto vamos creciendo y vamos comprendiendo aquellas cosas que nunca antes podíamos entender. Muy bien, entonces, fíjate, dice la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. Entendiendo esto, entendiendo que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, ahora vamos a entender el poder de la oración. La oración del justo tiene un poder extraordinario. ¿Qué es la oración? La oración es la declaración del propósito de Dios para que se lleve a cabo en nuestras vidas. O sea, la oración debería de ser las declaraciones de Dios que tomamos y que declaramos para que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y entonces tenemos que entender que nuestras palabras afectan nuestro mundo. ¿Cómo afectan las palabras que nosotros escuchamos o cómo afectan las palabras que nosotros decimos? Afectan muchísimo. Tienen un gran poder las palabras. Las palabras en sí mismas, aún en Adán, tienen poder para crear realidades positivas o negativas. Y esto lo enseña la Escritura. Es por eso que aún la psicología desde muchos años atrás entiende que lo que el hombre dice tiene un gran poder sobre su destino o tiene un gran poder sobre las personas a las que declara palabras. Lo que los niños escuchan, todos sabemos que un niño es afectado por lo que un padre les dice. Si un padre le dice eres un burro, entonces ese niño puede ser afectado por las palabras que escuchó decir a su padre, ¿sí? Ahora bien, ponme la imagen siguiente. Este doctor, Masaru Emoto, realizó estudios muy interesantes, porque en el 1994 él demostró que pensamientos, palabras, la voz y las emociones, incluyendo también la música, crean o son capaces de cambiar la estructura molecular del agua. Escucha, él comprobó que palabras, escritos, pensamientos, música, tiene el poder para transformar la estructura molecular del agua. Y Entendiendo eso, podemos nosotros entender cómo las palabras pueden o tienen el poder para transformar nuestras vidas. Entonces el doctor Emoto recogió muestras de agua de diferentes partes del mundo y entonces los sometió, estas muestras de agua las somete a palabras, y estas palabras, estos pensamientos y la música a la que somete el agua, después de haberla sometida a estas palabras, la congela. El agua es congelada y después de haber sido estimulada por las palabras, examina el agua congelada en un microscopio ultramicroscopio y fotografía las moléculas que están en esa agua congelada. Y esto es alguna de las cosas que va descubriendo. Ponme la imagen. Por ejemplo, él descubre que cuando el agua es expuesta a expresiones de amor, los cristales que se reflejan en el microscopio son preciosos, son hermosos, son figuras más o menos como estas. Entonces, muy sencillo, unas aguas fueron solamente por palabras escritas pegadas en los frascos, otras declaraciones sobre el agua y otros tienen que ver con música, que en eso no me voy a meter el día de hoy. Pero, por ejemplo, si el agua que se congelaba le pegaban etiquetas con mensajes positivos, entonces la fotografía que se obtenía era de cristales blancos de apariencia hermosa, casi perfectos como estos. En cambio, ponme la siguiente, si el agua que se congelaba se exponía a etiquetas con mensajes negativos o se obtenían, se declaraban palabras negativas, entonces las fotografías que se obtenían eran lo contrario. La forma de los cristales eran distorsionadas, eran desagradables y predominaban los colores oscuros. Ah, esta no es. Esa. Gracias. Predominaban los colores oscuros. Las palabras teniendo poder para transformar algo tan sencillo como el agua. Ahora sí, ponme la siguiente. Ahora me voy a ver para que sí sea. Ponme la siguiente. No, esa no. Esa. Expuesta el agua, aquí se expone el agua a dos tipos de flores. Una es la flor de hinojo, la que está en esta parte, y la otra es una flor de manzanilla. Entonces se le pone al agua la flor y estando el agua en contacto con esa fotografía se congela el agua y lo que refleja es casi similar a la flor a lo que fue expuesto. O sea, los cristales reflejan aquello de lo que, a lo que fue expuesto. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Ponme la siguiente. Aquí lo que se hizo es que se puso agua que era normal, inclusive tenía cristales que no tenían forma, y entonces lo que se hizo con esta agua es que se puso a personas a orar y el agua estaba escuchando las oraciones de las personas, y entonces lo que se produjo es un cristal como este, transformado por el agua ser expuesta a la oración. Ahora, ¿qué pasa? Entendiendo esto, fíjate, nuestro cuerpo es 70% líquido. 70% de nuestro cuerpo es líquido. Si el agua es transformada por palabras y el agua tiene cambios por lo que se declara en esa agua, ¿qué pasa entonces con nuestro cuerpo que somos 70% líquido? ¿Qué tú crees que pasa? Por eso cuando a una persona se le dicen cosas negativas, generalmente esa persona no solamente es lo psicológico lo que se está afectando, es aún la estructura molecular de lo que está en su cuerpo. ¿Qué efectos produce en nosotros la oración? ¿Qué pasa cuando nosotros oramos por otra persona? ¿Qué pasa cuando declaramos sobre una vida la palabra de Dios? Yo no sé si entiendes el poder que Dios nos ha dado para la transformación de las realidades y para que las cosas vuelvan al orden divino, y el poder que tenemos cuando oramos, que si la ciencia comprueba que eso produce un cambio en el agua, bueno, nosotros no necesitamos una prueba, eso simplemente nos dice algo que ya sabíamos, que Dios nos enseñó, que las palabras que decimos tienen un gran poder para la transformación de las cosas que nos rodean. Fíjate, a nivel físico, únicamente físico, cuando tú oras por una persona, esto no tiene nada que ver con otra cosa más que lo físico, sus células y las moléculas del cuerpo comienzan a reaccionar por lo que declaro con mi boca. Y comienzan a formarse células cristalinas o con formas en sus átomos cristalinos que van a vibrar, porque nosotros conocemos la materia y decimos, esto es sólido, así lo ven nuestros ojos y todo lo vemos como algo sólido. En realidad, si pudiéramos poner un microscopio en nuestra piel, lo que veríamos es como un líquido y veríamos células danzando. Son átomos que están danzando y moviéndose, que se mueven al ritmo de las ondas que están recibiendo y que están generando. Todo se mueve. Son átomos, protones y neutrones que están moviéndose a un ritmo que nuestros ojos no ven, pero que obedecen al orden de creación divino, pero que son una realidad. Y cuando nosotros hablamos en el orden físico, comienza a haber en esa estructura un cambio. Comienza a danzar todos los protones, neutrones, células, todo lo que es parte de nuestro cuerpo al ritmo que nosotros le declaramos. Eso es a nivel físico. ¿Y qué pasa al nivel del alma? Tú le dices a una persona, qué bien te ves, no, tú vas a estar bien, Dios te va a sanar, te vas a levantar. ¿Y qué pasa con esa persona en su alma? Comienza a tener fe, la tristeza se convierte en paz. La desesperanza se convierte en esperanza por las palabras que tú hablas. Así que no solamente hay un cambio en el nivel físico, hay también un cambio en el nivel emocional de la persona, pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que la oración y la palabra de Dios son el único mensaje, escucha, es la única frecuencia, la oración y la palabra de Dios es la única frecuencia que entiende el espíritu del hombre. No entiende otro lenguaje. El espíritu del hombre, siempre nacimos en Adán en estado vegetal, el espíritu estaba en estado vegetal. ¿Qué fue lo que pasó que produjo vida? Cuando escuchamos o nuestro espíritu escuchó la palabra, porque es la única frecuencia que el espíritu escucha. Y cuando escuchó la palabra, el espíritu despertó a la realidad de la vida de Dios. Y te digo algo muy interesante. El sonido que nosotros percibimos, el ser humano, que es diferente al de los animales, tiene una gama de frecuencias que va desde 16 hasta 20,000 Hz. O sea, dependiendo también de nuestra edad, porque conforme vamos avanzando en edad, va cambiando la frecuencia de los sonidos que tenemos capacidad de escuchar. Pero el ser humano puede escuchar desde 16 Hz hasta 20.000 Hz, nada más, el oído humano. Existen millones y millones de otros sonidos que jamás nuestro oído tiene capacidad de escuchar. Hay frecuencias sónicas, bandas menores a 16 Hz que nosotros no captamos. Hay también otras ondas, otros sonidos que son, por ejemplo, los ultrasonidos. ¿Has oído del ultrasound? En realidad es un sonido, pero no lo escuchamos, pero el cuerpo lo capta a través de calor. Por eso cuando se aplica ultrasonido sentimos un calor, porque cuando se aplica reacciona esas ondas, lo que está emitiendo, dependiendo si lo ves del lado físico. Los físicos dicen lo que está emitiendo son ondas sonoras. La física cuántica dice no, está emitiendo energía, dependiendo como lo veas, pero se entiende que está emitiendo algo que el cuerpo lo percibe como calor, y al percibirlo, porque no tiene capacidad, el oído no lo percibe esas ondas, pero el cuerpo sí percibe ese calor, ¿sí? Es una frecuencia que no es captada por el oído, pero la piel la percibe. Entonces hay muchas otras ondas sonoras que nuestro oído humano no tiene capacidad. Fluctúan entre centenares a millones de ciclos por segundo que nunca escucharemos. Entonces, todo este mundo son diferentes sonidos y energías que están moviéndose, la materia. Son protones, electrones y neutrones, todo en movimiento que nuestros ojos no ven. Y si lo pudiéramos ver, todo este mundo sería un mundo que todo está danzando, todo está moviéndose. A unos al ritmo de rock and roll, otros al ritmo de quebradita, pero todo se está moviendo, todo se está moviendo. Todo está moviendo dependiendo del ritmo al que tú le estás tocando, ¿no? Entonces, protones, positrones, electrones, neutrones y quarks, todo en movimiento continuo. Entonces, dicho esto en forma científica, ahora te digo una verdad espiritual. El único sonido o las únicas ondas que son perceptibles para el espíritu del hombre son las que tienen la frecuencia que es producida por la palabra y la oración de un hijo de Dios que tiene un espíritu vivo. Yo espero que hayas entendido esto. Pero así como el oído del hombre no puede percibir lo que animales sí perciben, hay animales que perciben sonidos que el hombre no percibe. El espíritu del hombre no percibe el sonido, ningún sonido que no sea el sonido de la palabra de Dios y el sonido de la oración que se produce del espíritu de un hombre que es un hijo de Dios que tiene vida. Que cuando hablamos la palabra que estamos hablando tiene vida porque es Cristo impartido en los demás. Es una frecuencia que el oído natural no percibe, pero que el hombre espiritual percibe y que el espíritu del hombre percibe. Eso es poderosísimo, porque entonces la oración es algo extraordinariamente maravilloso. Es una fuerza extraordinaria que Dios nos ha dado para transformar las realidades que van más allá de lo natural, que tienen el poder para la transformación de las cosas más allá de lo que nuestros ojos ven. Por eso debemos entender que de aquello a lo que nosotros nos exponemos es lo que nos transforma, es lo que en realidad somos. Así como vimos que si le pones al agua la imagen de una flor de manzanilla, el agua produce cristales igualitos a la flor de manzanilla. A lo que tu espíritu se expone, a lo que el hombre se expone, se convierte en eso. Y por eso cuando oramos, escucha, si eso es verdad, entonces nosotros cuando oramos por tus hijos, por tu mamá, por tu papá, por el enfermo, por la persona que está a tu lado, cuando oramos, eso comienza inmediatamente a transformar la realidad. Y a lo que el hombre se expone, se convierte en eso. A lo que el hombre escucha, se convierte en eso. Por eso, ese fue el problema. Ese fue el problema desde el principio. Del árbol de que nosotros nos estamos alimentando, eso es lo que se forma en nuestra vida. Del árbol del que Adán fue separado, fue del árbol de la vida. Por eso el hombre natural no podía tener la vida de Dios, porque fue separado del árbol de la vida. No estaba expuesto a ese árbol de la vida, no podía comer de eso. ¿Qué es lo que ahora está disponible a nosotros? Cristo, el árbol de la vida. Por eso Jesús dijo, por sus frutos lo van a conocer, porque ahora el fruto de nuestras vidas es el fruto del árbol del que Adán ya no pudo comer, pero que ahora nosotros poseemos. Por el fruto conocemos que somos hijos de Dios. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Romanos 7:4 dice, denle un zape al que está allá. Dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley. Escucha, dice la Escritura. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley. Yo puse entre paréntesis, se les hizo morir al árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo, cuando comas de eso te mueres. Por eso se nos hizo morir a ese árbol, a la ley. Por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? Fruto. Fruto para Dios. El verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, Adán, las pasiones pecaminosas despertadas por... La versión dice por la ley. Las pasiones pecaminosas despertadas por el árbol del conocimiento del bien y del mal. La ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Actuaban. Ahora nosotros hemos sido expuestos al árbol de la vida, y nosotros, al estar expuestos al árbol de la vida, tenemos el fruto de ese árbol de la vida. El fruto es Cristo, es la misma semilla, es la misma vida, es el mismo sabor, es el árbol del que ahora nosotros estamos comiendo. Cuando el agua, vuelvo a la ciencia, cuando el agua es expuesta a vibraciones sonoras, el agua comienza a vibrar, dependiendo de las ondas sonoras a la que está siendo expuesta. Y empieza el agua a recibir esas frecuencias, porque la música o los sonidos son ondas. Entonces comienza el agua a ser afectada, así como dijimos las palabras, los sonidos, comienza a ser afectada por esos sonidos. Y entonces, dependiendo de la frecuencia que le mandes al agua, entonces el agua comienza a manifestar ciertos movimientos en el agua, de acuerdo a los sonidos que se le emiten. Si eso puede hacer la vibración de sonidos en el agua, otra vez, y nosotros somos agua, ¿qué poder tan grande tiene la oración para poder transformar las vidas de las personas que necesitan, que requieren una transformación para que puedan recibir la vida de Dios? Y por eso, aunque muchos no creen en ello, Pablo hablaba de orar en el Espíritu, de orar en un lenguaje que no se entendía, porque Pablo está hablando de hablar en un lenguaje que cuando tú lo hablas emites unas frecuencias en el Espíritu que aunque tú no las, o sea, no, para ti no tienen sentido, pero para el Espíritu tienen todo el sentido y comienzan a transformar cosas de acuerdo a lo que el Espíritu sabe que se requiere. Y entonces oras en el Espíritu y tú no sabes lo que está pasando, pero sí sabes que lo que tú estás diciendo está produciendo un fruto en la vida del que está allá o en tu propia vida. Yo posiblemente no sé ni lo que estoy diciendo, pero al estar declarando cosas que no entiendo, ¿qué sucede? Estoy diciendo: Espíritu, quítame lo orgulloso. Yo no lo entiendo todavía, pero soy muy orgulloso. Hazme tener la humildad de Cristo. Yo nunca supe eso porque para mí, yo no soy orgulloso. Pero el Espíritu que ora de acuerdo a cosas que yo no sé, pero que me conoce mejor de lo que yo conozco, ora de acuerdo a las intenciones de Dios en mi vida. Wow. ¿Qué te parece? La oración es emocionante, la oración es poderosa. La oración produce realidades. Desde el mismo momento en que comienzo a hablar y comienzo a orar, eso en el plano físico comienza a producir cambios en las células y en las moléculas y en los protones y en los neutrones, produciendo realidades que se están siendo expuestas por lo que yo estoy declarando. Eso lo dice la ciencia, pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es lo que produce en el espíritu de esa persona el poder de la palabra de Dios que yo proclamo sobre esa vida.